E Hola, soy Ramón Palou, ceo de Onsecur. Pues Onsecur es una empresa que parte de, de un diseño que instala que programa que mantiene sistemas de alta seguridad medida eh, con, con muchísima inquietud en la capa tecnológica. Esto supone que nosotros trabajamos, integramos las soluciones más disruptivas y más innovadoras del mundo. Adicionalmente le incorporamos a nuestra propuesta de llevar una capa de resistencia física, estos son eh, blindados acorazados, eh, láminas antiimpacto, eh, vidrios antibala, etc. Y una, y una implicación también muy importante en, en el control de las comunicaciones. Yo creo que sin duda el gran reto de la seguridad es, es la implantación de las tecnologías más disruptivas e innovadoras del mundo eh, que hacen frente a una nueva posición global y, y necesidades que cubrir yo creo que el mercado español es, es muy dinámico eh, como consecuencia del, de la gran labor que hacen los, los distribuidores y de acercar pues a los principales fabricantes mundiales eh, y a partir de ahí yo creo que una de las cuestiones que se tienen que trabajar en en gran medida es la capacidad de que los integradores sean capaces de, de incorporar esas tecnologías en el mercado. creo que Davantis es el, el player eh, número uno, eh, al menos para nosotros, eh, es un grandísimo referente, eh, principalmente por la capacidad que tiene de, de detectar eh, y de trabajar, pues, todos esos algoritmos, volumetrías y reglas que, que ofrece el servidor. Es una relación formidable entre fabricante e integrador, instalador. Nos sentimos muy cómodos con el trato, nos sentimos muy cómodos con el equipo. Eh, y una de las cuestiones clave es que, ante grandes retos o situaciones pues, complejas, pues, eh, el tándem, el binomio entre fabricante y, y Onsecure eh, ha sido fabuloso. Eh, hemos trabajado proyectos desde, desde el origen hasta. Hasta el final de, de la consecución de todos esos objetivos marcados y, y logrando pues, eh, tremendos, tremendos éxitos. En nuestro caso están encantados eh, en todos los sentidos, tanto en el campo eh, como, en el back, como en el back-end. ¿no? Eh, las posibilidades que nos ofrece eh, Davanti son, son tremendas. Nosotros somos una compañía más muy rigurosa en, en lo que es la configuración y la programación de los equipos y tenemos con ellos, con vosotros, con Davantis, tenemos todas las herramientas para, para poder hacer frente a, a estas exigencias. Recomendaría a Davantis por sus prestaciones tecnológicas, por su fiabilidad, por la posibilidad que le ofrece al integrador en cuanto al dominio de las herramientas. Eh, la autonomía que tiene en poder eh, llevar a máximos las posibilidades y el potencial de ese servidor. Y luego, por su trato humano, por su servicio postventa, porque detrás hay muchas personas implicadas, que al final es lo que necesitamos. Yo, de vuestras soluciones, destacaría el. El, el, la innovación y la disrupción tecnológica que hay detrás de ellas, eh, principalmente por una cuestión que para nosotros es clave, que es trabajar con los servidores más potentes, y el vuestro lo es. Nosotros detectamos que las soluciones más tradicionales, más cotidianas de detección exterior se demostraban vulnerables o ineficientes y queríamos algo más. Era lo que nosotros eh, partíamos como exigencia y premisa fundamental de cara a la protección de nuestros clientes. Davantis cumple por lo tanto, con, con esas exigencias y con esa rigurosidad. Es muy importante porque las instalaciones se dan todo tipo de situaciones que, que igual en el estudio previo pues no están contempladas y ahí requieres de, del mejor talento. Eh, nosotros gozamos de un equipo humano de, de muchísimas capacidades, con muchísimos años de experiencia, y, y, y cuando creemos oportuno o consideramos, pues oye, eh, poder trabajar conjuntamente con Davantis, hemos visto que, que la experiencia es absolutamente gratificante. Pues es, es muy importante y, y Davantis nos lo ofrece, eh, porque eh, la versatilidad. La compatibilidad con los equipos es fundamental. Nosotros eh, llegamos a instalaciones que tienen ciertas carencias eh, y, y podemos actuar de forma eficiente. Eh, eso significa pues, poder adaptarnos a las, a las eh, estructuras existentes o a los sistemas existentes y desde ahí trazar nuestro plan de, de mejora.